En el Rebost ens tenem molt acostumats a realitzar tallers i xerrades molt interessants. I el passat dissabte no va ser una excepció, quan realitzaren un tast de melmelades casolanes que es realitzen al poble veí de Godelleta, amb productes que venen directament del camp. Així ens ho contava Maria, la responsable del taller. Mira, lo que vamos a hacer es enseñarles un poquito lo que es la historia de las mermeladas, de cómo se empezaron a hacer. Y les vamos a contar un poquito cómo hacemos las confituras en el obrador, un poco simulando, pues sin mucha cocina que tenemos aquí, claro, pero sí que explicarles un poco cuáles son los principios básicos de la mermelada. Y después, una vez explicado eso, ellos van a poder probar cada una de nuestras variedades de las que hacemos. Y hay muchas más, pero en este momento tenemos esas para probar. Nuestro producto está elaborado con frutas recogidas en su justo punto de madurez. Entonces, va cambiando según la temporada. Tú vas a poder venir al Rebost y vas a poder encontrar en ese momento mermelada de naranja, en verano podrás encontrar mermelada de nectarina, de melocotón, después en diciembre podrás encontrar mermelada de calabaza y cuando se acaban, se acabó. O sea, no tenemos frutas congeladas ni tenemos... No, es una producción pequeñita y está todo hecho a mano, todo, absolutamente todo. Desde las etiquetas hasta todo. Desenes de persones van gaudir d'una nova edició d'un taller que continuaran el pròxim dissabte 1 de desembre amb un curset per elaborar un menú de Nadal vegà.